Que si en algún momento, lógicamente, hay que tener precauciones. Si el mono en algún momento se pone agresivo, hay que, hay que. No sé qué haríamos si se nos acercaran todos. Ahí están los perros que le digo. No sé qué función cumple, pero cuando el mono lo ve, se trepa. Sí. Tiene otro tipo, es como un poco más intimidante. A mí personalmente me gustan, pero son un poco más intimidantes. Incluso antes... la vegetación, lógicamente. Miren, ahí se están peleando. A ver si. Ahí van a ver qué cae. Si yo me acercara al chiquito, enseguida me mostraría los dientes. Miren, el chiquito siempre es el último que baja. Entonces, si uno viene acá. Eh, trate de respetar. Siempre hay un tarado eh, en cualquier parte del mundo. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Phuket, estamos en Tailandia y hoy vinimos al Monkey Hill. Es un lugar que en teoría está lleno de monos. No sabemos si es igual eh, que la cantidad de monos que vimos en Batu Caves, en, en Malasia. Pero acá recién estamos entrando, es un poco más empinado, ahora les voy a mostrar. Y ya recién en la base, tenemos dos kilómetros por delante, ya en la base hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco monos, incluso que se empiezan a acercar a uno. En la entrada hay una persona que nos indica el camino, igual está bien marcado, pero tiene una gomera, eh, así que estimo que si se acerca algún mono, directamente lo ahuyentan con eso. Eso ya mucha tranquilidad no nos dio, eh, no nos dio personalmente porque estamos con el gimbal y con el celular, pero vamos a ver acá qué encontramos, síganme. Bueno, ahí recién veíamos que se estaban peleando, los monos se pelean mucho por la comida, pero una pelea tremenda, así que eh, no lo pudimos llegar al final porque aparte estaba lejos estaba dentro de toda esta, esta increíble vegetación que ven acá pero ahí pensamos por ahí no entrar pensamos en salir por la verdad que el sonido era bastante eh, digamos nos daba bastante miedo tremendo el ruido tremendo y ahí vemos que vienen un montón de monos bien grandes así que me parece que lo mejor va a ser seguir subiendo acá tenemos uno caminando tranquilo pero de vez en cuando miran Así que nosotros tratamos de no quedarnos mucho. Cuando estuvimos en, en Malasia, en las Batu Caves, no logramos filmarlo, eh, pero sí que uno se acercó. En, uno, en, una, en, una, en una filmación creo que está, pero uno se acercó y nos mostró los dientes, como diciéndonos que, haciéndonos entender que no nos acercáramos. Así que, nada, tenemos como cierto respeto. Acá les voy a mostrar, siguen acá caminando, hay un montón. ¿Ven? Caminan con normalidad. Este por lo menos. No se acerca. Y acá estamos un poco más tranquilos porque viene gente caminando arriba. Así que creemos. O queremos creer que si vienen así tranquilos. Eh, tan peligrosos. No creo que sea peligroso porque es una atracción turística. Y dejan que la gente pase. Pero sí que hay monos que son enormes, gente. Este parece como si estuviese un poco enfermo. Mira este. Ah no, tiene el mono abajo. No me quiero acercar mucho. Tiene el otro monito abajo. Y esto sí que hay que tener cuidado. Porque cuando uno se acerca defienden a su cría con muchísima, digamos, eh, de una manera muy muy agresiva, porque lógicamente no saben qué, para, por qué motivo uno se acerca. Así que ese ese fue en Malasia el, el mono que nos mostró los dientes. Ahí ve, ahí ve que se, justo se desprendió. A ver si no sé la calidad del zoom. Ahí lo ven, ahí lo ven que se desprendió de la panza. Acá tenemos otros, miren, ahí siguen viniendo. Ahí pasa la moto. Son muchos los que hay. Vamos a seguir subiendo. Son muchísimos realmente los que hay. Eh, y hay que tener cuidado con eso, como, como les decía. Con los que tienen la cría encima. Se ponen agresivos si uno se acercan porque no saben el motivo. Así que siempre estén atentos. Yo pensé que estaba enfermo, pensé que tenía alguna panza. Y la realidad es que no. La realidad es que estaba con la cría. Y hay muchísimos que están así acá. Pero bueno, hay mucha gente que viene en auto, otra gente que viene en moto, gente caminando, hay perros también, no sé los perros qué función cumplen, pero intentamos alquilar una moto, y justo estaban alquilando la última que quedaba, así que no pudimos alquilarla, por si quieren saber eh, el precio por día, que nos dijeron en ese único lugar, no consultamos otros lugares ni por internet, nos acercamos a una oficina que vimos, eran 300 baht, así que son más o menos 9 dólares, eh, y tienen que calcular la nafta. Seguramente no consultamos mucho, pero seguramente es eh, tanque completo, tanque completo. Así que se lo dan seguramente el tanque completo y tienen que volver de la misma manera. Así que esos 9 dólares deberían sumar la cantidad, la plata que, que vayan a gastar en, en nafta. Así que nada, seguimos subiendo un poco más. Vamos a ver, pero hay muchos monos. ¿eh? Ahí ven la cantidad que hay, son un montón y realmente hace difícil subir grabando. Tratando de que no nos afanen nada. Bueno, gente, ahí seguimos. Estamos bajando ya un poco. Porque la verdad es que es bastante tedioso. Miren el tamaño de algunos monos. Se lo ven tranquilos, pero este debe pesar por lo menos, no sé, 10 kilos. Y miren la cantidad. Así que no sé qué haríamos si se nos acercaran todos. Ahí están los perros, que le digo, no sé qué función cumple, pero cuando el mono lo ve, se trepa. Y ahí vean que el mono y los perros como que no conviven. En cuanto el perro se acerca. El mono se corre. Recién en la entrada. Miren, ven los perros. Ahí está. Uno corre y enseguida, enseguida, enseguida el mono se asusta. Está mostrado un poquito. Está ahí trepado. Es más chiquito que, que los otros, así que muchos nos vamos a acercar. Porque probablemente la madre esté cerca. Como que los perros están ahí más o menos cuidando el lugar. ¿no? Ahí seguimos bajando hay un montón de monos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 monos en eh, no más de eh, no sé, 20 metros. Ahí la gente va a pasar filmando también. El mono se lo ve bastante tranquilo, o sea, como bastante acostumbrado a ser una zona turística, pero también eh, quiere preservar su área. Entonces, eh, cuando se acercan en manada, la verdad que no sé, incluso hacen contacto visual, no es como cualquier animal común, sino que... Que, que tiene otro tipo, es como un poco más intimidante. A mí personalmente me gustan, pero son un poco más intimidantes. Incluso antes de venir estuvimos viendo fotos. Perdón, me hace mucho calor acá. Antes de venir estuvimos viendo fotos, incluso hay gente que sufrió eh, cortaduras por los monos en las piernas y demás. Eh, y nosotros eso también lo vimos en, en Malasia, que se le trepaban a la gente o que les agarraban a la gente los pantalones y demás. En la entrada había gente, había una señora vendiendo bananas. Y ya lo hicimos también eso en Malasia, esa experiencia de dar una banana al mono y estaba muy buena porque se acerca cómo pelea la banana, cómo la come y demás. Pero acá sabíamos que había una cantidad tremenda, así que, así que no, quisimos, no quisimos comprar porque, nada, cuando ven una banana se acercan todos y, y créanme que por foto es hermoso, pero cuando tienen 20-25 monos alrededor dando vueltas, eh, resulta intimidante. Primero porque tenemos cosas que nos pueden robar. Segundo, porque se pueden lastimar, nos pueden lastimar. Así que nada, pero queríamos eh, ver un poco cómo era la zona, que la verdad es que está buenísimo. Nunca vi tantos monos juntos. Eh, es muy distinto a lo de las Batu Caves en, en Kuala Lumpur. Eh, y nada, ahora ya bajando, ya no se ve tanto mono. Ya directamente acá no tenemos, porque están más arriba. Ya cuando se acerca un poco más la, la civilización, por decirlo de alguna manera, donde hay más autos, más movimiento, más ruido y menos vegetación, lógicamente, ya el mono, como que no hay tanto. Directamente, ya cuando uno empieza a subir, la cantidad que le mostré era impresionante. Pero sí que ya adentro, ahora yo tengo el micrófono puesto, así que no lo van a escuchar con, con claridad. Pero acá adentro se escuchan esos ruidos que le digo. Lógicamente, uno se da cuenta que hay monos y también muchas veces por comida eh, se pelean y de manera, digamos, bien, bien, bien agresiva. Miren la, lo que es la vegetación. Miren, ahí se están peleando. A ver si ahí van a ver que cae. Miren. ¿Ven cómo se, no sé si llegan a ver cómo se mueve. Ese árbol se están trepando, se están peleando arriba del árbol. No creo que lo lleguen a escuchar ustedes. Ahí caen hojas. A ver. Bueno, ahí frenó. Frenó la pelea, pero estaban peleando. No tanto como la primera vez cuando recién entramos, pero estaban peleando bastante también. Pero ahí creo que uno de los que estaba peleando acaba de bajar. No se le ve cara, muy agresivo. Ahí mire, ahí está el otro. Que también está bajando el árbol y ahí a ver si sale. Ahí está saliendo. Recién se pelearon y ahora salen. Ahí está saliendo uno y adelante está el otro. ¿Eh? Este parece como que estuviese por tener cría. Y ahí está el chiquitito. Bueno, si yo me llegara a acercar ahora al chiquitito, miren cómo pasa por abajo de él. Y miren cómo caminan juntos y bien cerca. ¿Lo ven ahí? Si yo me acercara ahora de manera, digamos, rápida, a... no al chiquito, al grande incluso, miren, ahí ¿no? Si me acercara, ahí están bajando más. ¿Eh? si yo me acercara al chiquito enseguida me mostraría los dientes miren, el chiquito siempre es el último que baja pero enseguida incluso sin, miren, está bajando quedó ahí trepado solo pero ahí miren, el, los otros dos que estaban con él ahí se sienta uno el otro ahí está ahí quietito ahora va a bajar pero, pero yo no me voy a acercar demasiado porque ya están viniendo más miren, acá viene otro y yo no veo por los movimientos del árbol que hay muchos más. Incluso ahí arriba no creo que los lleguen a ver, pero hay uno que está ahí moviéndose. Hay uno que viene acá. ¿Ven? Ahí está. Y se mueven todos juntos. Mira, ahí saltó el chiquito y ahora el chiquito va a ir caminando con ellos. Pegado al otro. ¿Lo ven? Ahí frenó. Pero si yo me acercara. Mira, ahí salió otro. Si yo me acercara. Enseguida vendrían a defenderlo. Como les digo, lógicamente defienden mucho su cría. Así que con eso hay que tener cuidado, hay que estar atentos, porque por ahí muchas veces uno como turista sin, sin darse cuenta cómo acercarse o por no tener esa experiencia de, de estar en medio de la naturaleza y además con monos, eh, lo que puede pasar es que uno se acerca de una manera, digamos, eh, ingenua, sin ninguna intención de hacer nada, pero el mono se ve amenazado o, su, o, o cree que su cría se ve amenazada, así que por eso eh, actúa y, y muestra los dientes y se pone agresivo. Acá tenemos algo que el turista en lo personal creo que no debería hacer, porque miren cómo... Se hacen los vivos, se acercaron, frenaron al lado de él que estaba tranquilamente sentado. Se hacen los vivos, pero en cuanto el mono se mueve un poquito, le dan gas a la moto y se van. ¿Lo ven? Siempre bueno, ahí como en todos lados, estaba acá tranquilo, sentado acá el mono, frenaron la moto a menos de un centímetro de él, a menos de tres centímetros de él, y empezaron a sacarse fotos. El primero que estaba delante se hacía al vivo como hablándole como si fuese un amigo de él. Y bueno, eso también tienen que, que tener cuidado. Primero, bueno, tampoco me quiero dar mucho, me quiero, les quiero dar consejos de cómo, de cómo hacer turismo, ni mucho menos, pero, pero sí que respeten el lugar. Y al fin y al cabo es un animal que está en su hábitat, entonces si uno viene a invadir su hábitat, eh, si uno viene a recorrer, por lo menos lo tiene que respetar. Eso de acercarse con la moto, hacer ruido con la moto, eh, como si fuese una atracción turística, más allá de que el lugar es una atracción turística, pero no el mono en sí. Entonces si uno viene acá, eh, trate de respetar. Siempre hay algún tarado eh, en cualquier parte del mundo, así que bueno, traten de, si quieren imitar algo, de imitar lo bueno. Y no lo malo. Nosotros ahí estamos saliendo, vamos a ver si, si encontramos algo más. Lamentablemente acá el guardia no, no habla inglés, porque él tiene una gomera, como le decía, en la mano. A ver si, voy a ver si las puedo mostrar. Capun ver, a ver, sí. cap, cap sir. Bye, bye bye. Bueno, ahí está, que tiene la gomera en la mano. Me imagino que si en algún momento, lógicamente, hay que tener precauciones. Si el mono en algún momento se pone agresivo, hay que, hay que no reprimirlo, pero sí como espantarlo. Me imagino que le van a tirar con algo, que el mono también es bastante asustadizo, como para que no se acerque a molestar. Bueno, no llegamos hasta la cima, porque sinceramente era muy empinado. y También había mucho mono, nos asustamos con cosas encima y demás. Eh, igual arriba lo que había era es un, un viewpoint, digamos, un punto donde uno donde uno puede ver y, y de eso eh, no nos va a faltar si Dios quiere. Así que nada, espero que les haya gustado un poco esta esta experiencia con los monos. Hay muchísimos, esperamos encontrar varios más que en Batu Caves, más que en Malasia, pero no tantos así. En un momento teníamos 20 casi rodeándonos y no sabíamos qué podía pasar. Así que nada, espero que les guste. Si les gustó, si les, parece, si les pareció interesante, eh, suscríbanse, denle me gusta, déjenme en sus comentarios si en algún momento tuvieron alguna experiencia así con monos, si fueron a algún lugar donde se encontraron con monos se asustaron, no se asustaron, si les gustó, si les dieron de comer, qué tipo de, de encuentro tuvieron. Y nada, gente, nosotros seguimos acá desde Phuket, Tailandia. Nos vemos la próxima, gracias por mirar. Chao, chao. Gente, recién saliendo, volvimos a entrar, porque bueno, entre tanto que estábamos filmando, nos olvidamos de sacar alguna foto que nos quedará como recuerdo. Y se acercó el, la persona que, que le decía recién que estaba con una gomera. Eh, nos vio ahí que estábamos sacando fotos, se acercó, puso el traductor sin decirnos nada. Nosotros lo habíamos saludado únicamente cuando entramos y cuando salimos. Y nos mostró en el traductor que lo, hace, hace unos días los monos destruyeron un auto. Y le, pues al principio le dije, bueno, ¿cómo fue? Y, y nos decía, nos dijo que digamos, en un montón de monos se, se acercaron a un auto, lo empezaron a mover y lo destruyeron. No sé qué tan destruido habrá quedado. Pero sí, digamos, lo quería compartir con ustedes para que vieran que si uno no tiene cuidado, los monos pueden ser peligrosos. Un solo mono chiquitito probablemente no haga, no haga nada, pero cuando ven que tienen 20, 30 monos, incluso el seguridad nos dijo, y recién cuando estábamos saliendo le tiró a uno como para que, que se quedara dentro de su lugar. Eh, nada, para que vean que eh, si no tienen cuidado, si no tienen, si no tienen el respeto que tienen que tener, puede ser peligroso. Así que nada, ahora sí, eh, eh, cerramos el video, nos vemos la próxima. Chao, chao.